Las primeras disertantes son docentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la licenciada Emma Cristina Schuller-Beckendorf. Ella es licenciada en obstetricia, maestranda en docencia universitaria, salud familiar y comunitaria. Actualmente es vicedecana y coordinadora del área de educación a distancia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Coordinadora del ciclo de complementación curricular en la licenciatura de obstetricia y representante académico de la Universidad ante UGM. Esta disertación será también apoyada por el doctor Jorge Pepe. Él es director de la maestría en salud familiar y comunitaria. Actualmente es el señor decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos y miembro del comité académico. Bueno, en el escritorio. En el escritorio. Mínimo. Bueno, mientras mi compañera de mesa va buscando la presentación, yo quería saludarlos. Siempre estar en Santa Fe y en el ámbito de la Universidad Nacional del Litoral y Facultad de Ciencias Médicas con nuestra amiga, la decana Larisa Carrera, es un placer, es un gusto. Y más con el resto de los compañeros del comité académico, Jacqueline, que es el alma mater de nuestro comité, y la gente de la Universidad de la República, que aparte somos socios en una de las carreras de nuestra facultad. Tenemos una carrera en conjunto con la Universidad de la República. Y en este caso con Jacqueline, con Larisa y con el resto de los miembros del comité que venimos compartiendo el interés por abordar los temas que se relacionan con la atención primaria de la salud y sobre todo desde la óptica y desde el enfoque desde la función y la misión de la universidad en relación a la atención primaria de la salud y por supuesto a la formación del equipo de salud con esta visión que uno pretende se consolide, rescatar las palabras de Larisa cuando remarcaba la importancia de la atención primaria, las de Jacqueline cuando planteaba que educación pública no solamente se refiere al financiamiento, la del vicerrector que hablaba incluso de compromiso social de las universidades cuando formamos nuestros profesionales que van a componer el equipo de salud y también la de la profesora Martín que cuando hablaba de la importancia que tiene la universidad en la formación, si mal no recuerdo, de el apoyo de la universidad en las prácticas médicas, creo que decía, que yo lo traduzco a la formación continua, una vez que tenemos el título que nos otorga, de grado que nos otorga la universidad, pero que para nada nos desvincula con la universidad, porque si acordamos que el conocimiento es nuestro mayor capital, la verdad que alejarnos de la universidad nos pone en riesgo de perder nuestro mayor capital, que es el conocimiento. Así que en ese sentido, nosotros cuando pensábamos con Emma la presentación para este seminario, rescatando, decía, los conceptos de APS, la función de la universidad, pensábamos lo que habíamos hablado desde el 2010, cuando Jacqueline comentaba en esas reuniones en Montevideo, de la función del Comité Académico de Atención Primaria, y una de las preocupaciones que compartíamos es, ¿hasta dónde nosotros nos referimos a la atención primaria?
reforzamos los conceptos de atención primaria, pero decía, ¿hasta dónde desde las universidades nosotros estamos pudiendo llevar adelante desde el componente curricular de atención primaria, que inclusive lo hemos analizado y hemos visto que muchas veces es mínimo? O sea, decimos que la atención primaria es importante, pero cuando enseñamos en el pregrado, en el grado o en posgrado, abundan los conceptos que van en otra dirección. Desde la gestión con la compañera vicedecana, la licenciada Emma Schuller, que aclaro que es licenciada en obstetricia, hoy se habló de cuántos no médicos componen los equipos de gestión. A mí me ha tocado la suerte de tener en otra gestión anterior una compañera que es licenciada en enfermería, y en esta ocasión una compañera de gestión que es licenciada en obstetricia, y les puedo asegurar que es muy enriquecedor poder tener la posibilidad de ver desde diferentes ópticas los temas de salud, ¿no? Decía, estamos en un seminario de APS, del Comité Académico de APS, y estamos pensando la función, el rol de la universidad en la formación de profesionales que tengan esa mirada, esa visión y esa competencia en relación a la APS, y qué podemos aportar desde las diferentes facultades con su historia, con sus más y con sus menos, en relación a la formación de grado y de posgrado. Bueno, nosotros vamos a traer una experiencia institucional que, si bien se concretó con mucho empuje a partir de que la licenciada Schuller, empezamos la gestión hace un año y medio, tomó a su cargo el área de educación virtual, nuestra facultad viene desde hace más de 20 años con primero una iniciativa de OPS que se llamó la profesionalización de los auxiliares de enfermería, trabajando en forma semipresencial, o si quieren llamar a distancia, en la formación del equipo de salud en los rincones más recónditos de nuestro país. A mí me ha tocado ir a colaciones donde realmente vuelvo muy reconfortado viendo cómo profesionales que en el caso de enfermería se han reconvertido, se han profesionalizado, agradecen a la universidad que llegaron, que llegó al lugar donde se la necesitaba. Eso, más otras experiencias académicas, nos han ido llevando a tener una concepción revalorizada de la educación con otras modalidades que no sea la presencial, que pareciera como que sí es la única que vale. Nosotros no estamos de acuerdo con eso y ahora se lo vamos a mostrar. La idea es revalorizar otras tecnologías de información y comunicación que apoyen a la formación tradicional. De hecho, nosotros a partir de estas tecnologías hemos mejorado nuestras carreras presenciales, porque las tecnologías nos han obligado a poner a punto todas nuestras currículas y nuestras tecnologías, nuestras técnicas pedagógicas. Así que decía, en oportunidad de la presentación de una de las últimas carreras aprobadas por nuestra universidad, un ciclo de complementación curricular de instrumentación quirúrgica, pensamos, bueno, ¿cuál es la mejor forma de mostrarles al Consejo Superior cuál era la potencialidad de esta modalidad virtual? Y dijimos, bueno, vamos a mostrarlo en los hechos. Así que, si ustedes me permiten, vamos a compartir un video que nosotros hicimos en esa oportunidad hace 2 meses para presentarlo en la Comisión de Enseñanza del Consejo Superior, en donde, repito, revalorizamos dentro de lo que son las tecnologías de información y comunicación otras modalidades de enseñanza que sirven para el grado, pero también para el posgrado, o como decía Morín, para la educación continua en las prácticas profesionales, para llegar a esos lugares donde a veces es difícil que la universidad pueda trasladarse, digamos, físicamente, pero sí puede llegar con sus mejores recursos. Así que, si ustedes me permiten, antes de continuar con esta exposición que preparamos con Emma, vamos a pasar un video. ¿Puede ser, Emma?
Y como verán, la tecnología también tiene sus... Ah, ¿no tiene esta computadora reproductor? Bueno, si lo consiguen... Bueno, decía, nosotros pensamos... Para la próxima. Nosotros pensamos, por ahí al final lo podemos pasar, tenemos una computadora, lo vamos preparando. Nosotros pensamos que para llegar, en el caso de la educación en atención primaria de la salud, también podemos utilizar otras tecnologías de información y comunicación. Ahora, esas tecnologías las podemos utilizar en diferentes planos, en diferentes momentos y con diferentes personas, con diferentes actores. Es fundamental, y hoy se ha dicho, la importancia que tiene que todos los que participamos en las universidades, en los diferentes espacios, ya sea de gestión, espacios de docencia, en los espacios de alumnado, pero también la comunidad, que tengamos interacción. Y en ese sentido, nosotros hemos creado, perdón, después estaría el eje docente y el eje comunidad, así, así. Nosotros en ese sentido hemos creado, desde el eje administrativo ejecutivo, un foro regional de salud. Hoy hablábamos acá, previo a la mesa, con algunos compañeros de otras universidades, de lo que significa el desafío de insertar nuestros estudiantes en los centros de salud comunitarios, que sean recibidos por profesionales, docentes, con una actitud proactiva, con una experiencia y capacitación docente que esté convalidada y con una inclusión, una inserción real del alumno en los centros de salud y de las cátedras en los centros de salud. Y no solamente para hacer docencia, sino también para hacer investigación y extensión. Para eso nosotros hemos creado el Foro Regional de Salud, en el cual participan los directores de todos los centros de salud donde nuestros alumnos van a hacer prácticas, y una vez por semana nos reunimos para hablar de los temas que tienen que ver con la formación de nuestros alumnos y la capacitación de nuestros docentes. Estamos trabajando para limar asperezas en relación a lo que surge como conflicto de muchas veces la masividad de alumnos en centros de salud, en donde los profesionales tienen una lógica de atención y de prácticas de médicas y no médicas de salud que a veces colisionan con el espíritu de la currícula. Y que, bueno, este foro nos está permitiendo, ¿está? Este foro nos está permitiendo poder acordar temas que tienen que ver con el funcionamiento de los centros de salud y con la inserción, decía, de nuestros alumnos en esos centros. Bueno. Este no. Bueno, y siguiendo en la misma línea, expresarles el agradecimiento por esta convocatoria, el agradecimiento por tener este lugar para transmitir y compartir entre todos estas experiencias. Y como bien decía el doctor Jorge Pepe, me ha tocado en suerte realmente compartir esta gestión con él, porque realmente se puede decir que la interdisciplina hace a calidad, hace a atención primaria de la salud, hace a concretar los proyectos. Y en este sentido, como bien mencionó él, el Foro Regional de Salud ha sido la concreción de un proyecto en salud que está dando cuenta a los reales problemas de la comunidad. En otro eje, en el eje de docencia, hemos creado la red virtual universitaria. En un principio la llamamos red local universitaria. Fuimos un poco más, llamamos red americana universitaria. ¿Qué hicimos? Nos conectamos con diferentes países, estamos trabajando con Brasil, Uruguay, Perú y Chile. ¿En qué? En justamente
eliminar estas brechas geográficas, culturales, normativas, administrativas, que hacen a la formación universitaria. Es decir, apostamos a un escenario que va acompañando la globalización. Y en este sentido, a través de las tecnologías, a través específicamente de videoconferencias, tenemos lugares de encuentro que permiten la consolidación de una red de trabajo colaborativo de universidades para el mejoramiento de la educación en ciencias de la salud mediadas por TIC. En este sentido, ¿qué es lo que hacemos? Intercambiamos experiencias innovadoras y exitosas, apostamos a espacios de reflexión y debate, de construcción de nuevos saberes en el ámbito de la educación. Es decir, ¿qué es lo que hacemos en realidad? Nos conectamos varios países, nos conectamos Argentina y Chile, por ejemplo, en un tema relevante, Consejería en Salud Sexual y Reproductiva. Un grupo de una carrera o de varias carreras trabajando en este sentido, en el primer nivel de atención, y nosotros, ¿para qué? Para contar nuestras experiencias, para mejorar nuestro quehacer. Siempre hay algo para aprender, siempre hay una debilidad para mejorar. También hemos tenido encuentros y cursos de capacitación en conjunto. Con Brasil hemos tenido una experiencia de ayuda en favor de la profesión, específicamente de la licenciatura en obstetricia. En Brasil hay una sola carrera de obstetricia por entrada directa, y a través de esto, a través del encuentro virtual, hemos apoyado el desarrollo de esta carrera. Y así lo que apostamos a trabajar no solo por carreras, sino desde la interdisciplina y sobre todo de temas que nos convoquen para fortalecer la atención primaria de la salud. Como bien les decía, hemos realizado cursos para estudiantes, trabajamos también con el Ministerio de Salud a través de redes y Remediar, con ellos trabajamos a través de la plataforma y establecemos contactos a través de videoconferencias para apostar a la capacitación continua. También acá trabajamos en conjunto con Chile, ellos tienen un hospital de simulación muy importante y han desarrollado estrategias que hacen adquirir estas habilidades procedimentales, y en eso un poco nosotros estamos aprendiendo, estamos comenzando a caminar estos ámbitos. También, como les decía, en salud sexual y reproductiva hemos establecido contacto con Perú, sobre todo porque ellos tienen el primer nivel de atención desde la interculturalidad, un desafío continuo con la atención primaria de la salud. Es decir, llegar y decir sí a la accesibilidad a través de las diferentes culturas. Bueno, en realidad es un espacio que apuesta a una educación integral, inclusiva, intercultural y democrática. Y este es un ámbito propicio para convocar a todos aquellos que quieran hacerse de esta red, participar y poder seguir potenciando y fortaleciendo la educación y el conocimiento, que es nuestra herramienta más importante. A través del eje de comunidad ha sido una de las experiencias más satisfactorias para nosotros. Hemos concurrido durante años a la comunidad a trabajar, a recabar sus problemas, a tratar de solucionarlos, a realizar esta famosa transferencia universidad-sociedad. Hoy nos damos cuenta y tenemos un bagaje de conocimiento muy importante gracias al Uruguay, que ha trabajado fuertemente la curricularización de la extensión y la llegada a la comunidad a través de la interdisciplina en un diálogo continuo de saberes. En este sentido, hoy podemos decir, vamos todas las carreras a la comunidad a través de los proyectos, trabajamos en conjunto con la comunidad en esto que bien decía Jacqueline, en esto de apostar al protagonismo, y trabajamos sobre todo a través de las TICs actualmente para apostar a la accesibilidad. Y en este sentido, ¿qué hicimos? Antes llegábamos a la comunidad a través de lo personal, lo verbal, eso es indiscutible, sumamente necesario, continúa siendo así, relevamiento del problema sentido por la comunidad sigue siendo así,
Pero después, ¿cómo seguimos? ¿Cómo continuamos? ¿Cómo establecemos redes entre los servicios de salud, la comunidad y la universidad que no terminen con el proyecto, sino que se mantengan a través del tiempo? Y justamente es a través de las redes sociales. Todos hoy tenemos un celular. Todos hoy miramos Facebook permanentemente. Se ha transformado en una herramienta de comunicación social muy potente y utilizada por la comunidad, por los colectivos sociales, WhatsApp y otras tantas que se utilizan a diario para mirar ofertas, para enterarse de diferentes informaciones. En este caso, empoderamos a la población para transitar y transcurrir a través de una página elaborada por los sistemas de, por el sistema de salud, por la comunidad, ¿sí?, como protagonistas en su elaboración, y por la universidad. Se elabora la página y realmente se hace a la información permanente de los turnos, de aquellas conductas saludables para la salud, y de encuentros, de charlas, talleres, se los convoca. Es su red, es su espacio. Y este espacio no solamente lo adquieren aquellos pocos que han trabajado en algún proyecto, que han participado, sino que se transmite. Esto de las TICs, esto de las redes, es virósico. Se transmite, se potencia, se comparte, se le da un like con figuras hermosas, con figuras motivantes y convocatorias a talleres que realizamos en conjunto estos diferentes escenarios de la salud. Es así que hoy podemos decir que tenemos diferentes redes de vecinos trabajando por la salud ambiental y por la salud de la población. Red de embarazadas, tenemos embarazadas trabajando a través del WhatsApp y a su vez a través de Facebook, y tenemos red de adolescentes también conectándose permanentemente con nosotros en esto de transitar su sexualidad y todos aquellos factores de riesgo que podemos compartir. Así que realmente para nosotros ha sido un desafío. Comenzamos con miedo, con las nuevas tecnologías, las acompañamos, las hicimos nuestras y ahora las compartimos con la comunidad. ¿En qué? En esto de relevar los problemas, de hacerlos nuestros, de apostar a la inclusión, de apostar a la accesibilidad y sobre todo, en la universidad siempre decimos, por una educación más, mejor y diferente. En la comunidad decimos, por una salud mejor para proteger y para cuidar. Así que para nosotros ha sido todo un desafío logrado en conjunto en esta gestión y bueno. Ahora hay que conectarla. Sí, mientras yo. Sí, todavía no abrió la. Para los que quieran visitar nuestra página de Educación a Distancia, está en el área de la Facultad de Ciencias de la Salud y el video que queríamos mostrarles, si anda bien internet, es el siguiente. Todo combina en contra hoy. Bueno, lo podrán ver desde sus hogares, de sus móviles. Está cargando, está cargando. Ahí. Pásame el micrófono. Sí, ya va. Pero no está disponible la pantalla completa. No sé. Ah, no. No está disponible la pantalla completa. La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos. No, pero el tema es. Abajo. Ahí. La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
más estudiantes puedan acceder a una educación universitaria de... Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos expande sus aulas para que más estudiantes puedan acceder a una educación universitaria de calidad sin importar dónde vivan. Para que los profesionales de la salud puedan completar, actualizar y perfeccionar sus competencias manteniendo sus compromisos laborales y personales. Para que la formación en ciencias de la salud sea un recurso permanente para la mejora de la calidad de vida de toda la comunidad. En ese compromiso se inscribe la creación del Área de Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Actualmente, sus proyectos se centran en el diseño y asesoría para la creación de carreras de grado y posgrado, con un modelo educativo dinámico y flexible, centrado en el estudiante, que combina diversidad de recursos y dinámicas de trabajo basadas en el acompañamiento de los docentes y en la interacción con los compañeros, que pone en valor la experiencia formativa, social y laboral de los estudiantes. Un modo de aprender y de estudiar que busca la construcción colectiva del conocimiento desde un enfoque interdisciplinario, usando metodologías participativas. Resolución de problemas, trabajo por proyectos, la creación conjunta de productos, la discusión y la indagación. Además, el Área de Educación a Distancia desarrolla formación permanente a docentes y tutores en estrategias de enseñanza, aprendizaje y comunicación a distancia. Formación permanente a profesionales a través de redes como Cibersalud, el Área de Docencia Hospital Garrahan y Telesalud. Apoyo a la enseñanza presencial para la incorporación de metodologías mediadas por TICS. Apoyo a la enseñanza presencial para la incorporación de metodologías mediadas por tecnologías de la información y la comunicación. Grupos para graduados. Capacitación a estudiantes. Desarrollo de estrategias de identidad visual y materiales multimedia. Propuestas formativas en convenio con universidades a distancia extranjeras. La investigación sobre procesos de gestión y de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales en salud, sosteniendo de este modo nuestro compromiso con una educación democrática, igualitaria e inclusiva. Área de Educación a Distancia, Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bueno, la tecnología a veces cuesta, pero se puede. Como cuesta a veces también comprenderla y saber cómo mejor utilizarla, porque no toda la tecnología somos conscientes puede llegar a ser útil. Todos sabemos que la información hay que filtrarla, pero muchas veces las universidades somos asépticas a estos nuevos instrumentos, estas nuevas herramientas, mientras que la sociedad las utiliza cotidianamente. Entonces creemos que la universidad tiene que ponerse al día y también aprovechar lo positivo de estas nuevas tecnologías. Así que nada más que presentarles una experiencia nueva o no tan nueva para nosotros, pero que vamos perfeccionando y que nos permite estar, decía, en contacto con nuestros alumnos, con nuestros docentes y con la comunidad de una forma, digamos, complementaria a la tradicional. Así que gracias por permitirnos contarles nuestra experiencia. Bueno, muchas gracias y esperamos que esta red se amplíe con la participación de todos.
estudiantes, docentes, jerárquicos y demás profesionales que hacen a la salud. Muchas gracias por el espacio, gracias. A continuación, la doctora Roxana Toledo, profesora asociada a cargo de la práctica final obligatoria de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, especialista en salud sexual y comunitaria, magíster en salud pública y ex secretaria de salud de la provincia de Tucumán. Va a disertar sobre la experiencia de la inserción de la práctica final obligatoria en su provincia. Muy bien, buenos días. Un enorme placer estar acá en una audiencia calificada, pero sobre todo me voy a orientar preferentemente hacia los estudiantes. En nuestra facultad, el 22 de octubre cumplió 65 años, por lo tanto es una facultad antigua y viene formando médicos desde aproximadamente hace 60 años. En el año 88, cambia el plan de estudios y es lo que les voy a contar ahora escuetamente en qué consiste el plan de estudios de que ya lleva 27 años. Le seguimos diciendo plan nuevo en la facultad, lleva 27 años, pero ahora estamos en un nuevo proceso de reforma curricular. En primer año, cuando uno ingresa, hay un eje metodológico que se llama salud pública, donde nos comienzan a enseñar, no sé si acá le llamarán la margarita de la atención primaria, allá le llamamos la margarita con todos sus componentes. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo hace una facultad de medicina para enseñar articulación intersectorial? O sea, siempre le decimos a nuestros estudiantes, si lo escucho, me olvido. ¿Sí? Si lo veo, me acuerdo. Pero si lo hago, lo aprendo. Entonces, el alumno no tiene que escuchar o tener el conocimiento de qué es la articulación intersectorial. La tiene que hacer para poder aprender. Y así cada uno de los componentes. Tecnología apropiada. Acabamos de ver algo de los avances tecnológicos, pero cuando nuestros alumnos van a La Puna, a Orán, al Norte, en Salta, etcétera, a veces no tienen ni acceso a internet, por lo tanto tenemos que ver qué tecnología se puede utilizar ahí. Bueno, cobertura total, programación, etcétera. Entonces, el plan de estudio de nuestra Facultad de Medicina dura 7 años, 5 años de formación teórica y un sexto y un séptimo año que le llamamos práctica final obligatoria. Tiene ejes transversales que por eso, como nuestro plan de estudio está orientado hacia la atención primaria, son ejes que corren todos los 7 años, que son salud pública, salud mental, bioética, emergentología, metodología de la investigación. Es decir, de una fuerte carga teórica en los primeros años, pasamos a una actividad eminentemente práctica en los 2 últimos años de la carrera. Es decir, los primeros 5 años incorporo contenidos, el 6º año desarrollo habilidades y destrezas y en el 7º agrego aptitudes, pero sobre todo lo que nosotros buscamos son actitudes. Es decir, paso del relato clínico al acto médico en 6º año y luego establezco una verdadera relación médico-paciente en el 7º año. Bueno, el espacio de aprendizaje en el APFO es un espacio evolutivo colaborativo. El 6º año tiene, igual que el 6º año en todas las carreras de la Argentina, el practicantado rotatorio con 10 semanas en cada uno de 8 horas diarias y una guardia de 12 horas obligatoria. Y se hacen en hospitales y CAPS de las ciudades del noroeste argentino. Y luego un séptimo año con una pasantía periurbana, que dura 10 semanas, y luego una pasantía rural donde el alumno vive 6 meses en un hospital rural. Después, por lo que decía hoy Martín, el alumno tiene que estar en ese lugar y quizás logremos que luego se quede en ese lugar. Es decir, nosotros pasamos en los espacios de aprendizaje, en los primeros años de las aulas, para luego trabajar en el 7º año directamente en el seno de la sociedad civil. ¿Por qué agregamos la pasantía al rotatorio que ya tienen todos los estudiantes de la carrera del 7º año? Porque sentimos que con esto se complementa la formación. Es decir,
En el practicando rotatorio nosotros aprendemos con gente enferma, con paciente horizontal, es individual, es eminentemente intramuros, desarrollamos habilidades y destrezas, la reflexión por lo general es individual y es disciplinaria. Si yo estoy haciendo rotatorio de pediatría, estoy con especialistas en pediatría y solo veo pediatría. Y solamente tenemos el acto médico. Pero nosotros en la pasantía periurbana y rural agregamos a este aprendizaje personas sanas, verticales, trabajamos con grupo humano. La actividad es extramuro, fortalecemos actitudes, hay interacción grupal y es multidisciplinaria. Por lo tanto, se establece una verdadera relación médico-paciente. Con respecto a la estructura docente con la que contamos, que un poco era la pregunta que nos preocupaba esta mañana con lo de Martín, la práctica final obligatoria nuestra es todos los docentes son rentados, tenemos profesores titulares, asociados, adjuntos y jefes de trabajos prácticos en cada uno de los rotatorios, en las pasantías periurbanas y en el rural. En total son 56 jefes de trabajos prácticos en sexto, 58 en séptimo, 14 profesores con dedicación exclusiva, en total 128 docentes rentados en la práctica final obligatoria. En la UBA, que tiene 1.800 estudiantes en la práctica final, hay un docente rentado. Todos los demás son ad honorem, que es el coordinador, que es Norberto, nuestro amigo Norberto. Bueno, en Tucumán, cuando ha sido diseñado este plan, se sabía que para mantener esta estructura, para mantener estos dos años de aprendizaje, tenía que haber una estructura acorde con lo que nosotros queríamos lograr. Entonces, nuestra formación está orientada hacia atención primaria, por lo tanto, bueno, comprendida como un proceso social en busca de mejor calidad de vida, presenta dos estrategias, la regionalización y la atención primaria de la salud. Por lo tanto, la gente que diseñó el plan de estudios en ese momento comprendió esto de la regionalización y la Facultad de Medicina Tucumán es la única universidad pública del noroeste argentino. Por lo tanto, sabía que los chicos que estudiaban en Tucumán venían de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, porque los de Catamarca suelen irse a La Rioja. Entonces, nuestro área de responsabilidad no solo era Tucumán, sino el noroeste, que hoy tiene más de 5 millones de habitantes. Por lo tanto, las sedes de las pasantías rurales están distribuidas en toda la geografía del noroeste argentino. Bueno, está comprendida por estas provincias, tiene una geografía muy característica, llanura hacia el este, pedemonte y los valles calchaquíes en el centro y puna hacia el oeste. Por lo tanto, la forma de enfermar y de morir va a ser diferente según la región donde viva la persona. Igual, estos puntitos negros es donde hay mayor cantidad de población, la gente está en el pedemonte, tanto de Jujuy, de Salta, como de Tucumán. Y los pobres santiagueños están en la llanura, no les queda otra, porque no hay montaña. Bueno, las formas de enfermar y de morir es común. Tenemos los mismos problemas que quizás también tengan ustedes y problemas, por supuesto, regionales como leishmaniasis, como por ejemplo hidatidosis en la zona de alta montaña y las que son comunes a todos nosotros. Santa Fe, visto que tiene muchos mosquitos, sí, aún en invierno, por lo que vi anoche, tenemos, por lo tanto, dengue, etcétera. Bueno, adicción, que es un problema común, cáncer, diabetes, etcétera. Nosotros diseñamos un marco conceptual, un marco teórico para que los alumnos puedan desempeñarse en sus actividades. Decimos que la vida del médico va del diagnóstico a la terapéutica. El 95% de lo que elija el médico, la especialidad o lo que fuere, ese eje va a dominar su vida. Quiere llegar a un diagnóstico, ¿para qué? Para hacer una terapéutica. ¿Y qué les enseñamos nosotros por lo general este quinto año? El diagnóstico y la terapéutica del caso. Lo que nosotros agregamos, sobre todo en el séptimo año, es el abordaje grupal. Por lo tanto, de acá se desprenden cinco núcleos de actividades. El diagnóstico de grupos lo ponemos como diagnóstico de situación de salud. El alumno debe salir de la facultad sabiendo hacer un diagnóstico y un análisis de situación de salud exhaustivo del lugar donde él desempeñó sus actividades. Por ejemplo, un alumno que rotó en Tafí del Valle no puede irse de ahí sin saber cuántos habitantes tiene, de qué viven, cómo son, de qué se enferman y de qué se mueren. Tienen que hacer una investigación epidemiológica. Nuestro alumno no egresa de la facultad si no hace un trabajo de investigación epidemiológico. Tenemos aproximadamente ya
más de 4.000 trabajos que reflejan la realidad sanitaria de todo el noroeste. Tiene que hacer atención médica, atención de casos y, por supuesto, la educación médica continua, que hoy también ya se habló. Al diagnóstico de situación lo hace a través de las rondas que sale con el agente sanitario, elabora su base de datos de salud, realiza su investigación epidemiológica focalizada y se involucra en algunas investigaciones multicéntricas. En atención médica se gestión de casos, médico de familia. En el periurbano, los alumnos, cada uno tiene 30 familias que él se hace cargo de esa familia y sobre todo pone énfasis en la visita domiciliaria. Y participa en programas locales de salud y programas sanitarios multicéntricos. Ahí es donde ellos pueden realizar la intersectorialidad, pueden realizar la participación comunitaria, etc. Y la educación médica continua a través de Ateneos, presentación de casos, evaluación de informes, etc. Entonces nosotros a este marco conceptual decimos que es un plan de lucha para trabajar con pacientes vulnerados. Creemos que hasta el quinto año el alumno, y hasta el sexto también, que es el rotatorio, el alumno realizó una medicina sobre todo asistencial, individual, es decir, el listado de enfermedades y el listado del tratamiento. Lo que le agregamos con estas pasantías es el abordaje grupal. De ahí viene la intersectorialidad, ahí trabaja en las escuelas, en los centros de jubilados, en los clubes de fútbol, de deporte, etc. Es decir, agrega la salud social, pasa de la medicina asistencial a la salud social. Y a esto, a todo este conjunto, le llamamos salud poblacional. Bueno, como les decía, hace un diagnóstico de situación de salud, su primera actividad, recaba datos demográficos, sociales, de morbi y mortalidad, y también evalúa los servicios de salud a través de su estructura, de su proceso y por supuesto el resultado, que es mancomunado entre la sociedad y los servicios de salud. Bueno, hace censos, en cualquier medio llega al lugar donde tiene que ir. Este es un sulky, ustedes dirán, ¿ya no se usan? Bueno, sí, sí se usan, en el norte, caballo. Este es un censo en un lugar que se llama La Paloma. Y usa tecnología apropiada. Ese es uno de los componentes de la atención primaria. ¿Y qué dirán los chicos en primer año cuando ven esa palabra de tecnología apropiada? Bueno, esta es la tecnología apropiada. No hay cómo medir un niño. Bueno, pongo en una mesa, pongo una caja de leche de stop y mido el... Esta es una comunidad de pueblos originarios que se llaman Wichis, que están en Salta, y también los compartimos con, bueno, otra tecnología apropiada, haciendo aerocámaras con botellas de gaseosa. Todas las pasantías tienen una sala de situación, y ahí realizan el análisis de situación de salud. No pueden salir de la pasantía, por supuesto, una ventaja para el hospital rural pequeño, que los alumnos alimenten su sala de situación, algunos no las tenían y ahora las tienen, y a su vez los alumnos con información nueva van actualizando la sala de situación. Bueno, en la atención médica hacemos todos, en el rotatorio lo hacen todos según especialidad. ¿Qué pasa en la pasantía? Salen al domicilio. Entonces la atención médica es domiciliaria. Vacunación, todos pasamos por algún vacunatorio en algún hospital referencial. La diferencia es que aquí el alumno, cuando va a vacunar, sí se le puede decir qué cobertura has tenido de vacunación. Porque la cobertura en el hospital, uno es un operador más, vacuna y hace la práctica de vacunar, pero los datos y todo lo demás lo hace cuando uno, el alumno está en tal lugar y uno le dice qué cobertura has tenido. Bueno, he vacunado el 90% de los chicos, ya él tiene una noción de lo poblacional, aunque sea en la escuela, pero es lo poblacional. Bueno, y en donde más los chicos creo que aplican esta estrategia de atención primaria es en la programación, porque en la programación se juntan las cosas como atención médica, hacen gestión ambiental y educación para la salud. Por ejemplo, ahora ya hemos comenzado con todos los programas que tienen que ver con dengue. Se viene el verano, Tucumán también es caluroso, lluvioso y hay muchos Aedes aegypti. Entonces, ¿qué comenzaron? Comenzaron a hablar con los delegados comunales para que fumiguen, comience la fumigación de los mosquitos, sacar los cacharros del fondo de las casas, etcétera, etcétera. Por supuesto, educación para la salud, cómo me cuido de eliminar el mosquito o de que no me pique.
Entonces, la intersectorialidad ya se ve cuando ellos van a la escuela para limpiar los pozos y cuando van a hablar con el delegado comunal para que fumigue. Bueno, esto le hacemos un pequeño esquema a los chicos, yo sé que es muy viejo y no se usa mucho, pero por ahí los alumnos no entienden exactamente qué es la atención primaria. Ellos dicen, bueno, la atención primaria es vacunar, o la atención primaria es educación para la salud. No, la rehabilitación, que es prevención terciaria, y asegurar que cada uno de esos que vive en Amaicha del Valle y en Orán llegue y tenga una buena rehabilitación, también es atención primaria. Es decir, es una estrategia que abarca toda la historia natural de la enfermedad, si queremos llamarla. Es decir, es la prevención primaria, vacunas, es la prevención secundaria, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, por ejemplo, del cáncer de cuello, y es la prevención terciaria, por ejemplo, la rehabilitación. Todo engloba. Ahora, ¿dónde se puede realizar mejor esto? ¿La intersectorialidad, la participación comunitaria en un hospital referencial? No. Se realiza mejor y se pueden utilizar todos los componentes de la atención primaria en el primer nivel de atención, pero sobre todo en el seno de la sociedad civil. Porque si yo voy a un, chicos, si yo voy a un CAPS y atiendo consultorio de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde y después sigo desde las 5 hasta las 9 de la noche dentro del consultorio, tampoco es atención primaria. O sea, sigo haciendo atención médica en niveles más chiquitos. Y no es eso atención primaria. Atención primaria es todo lo otro. Es salir en la búsqueda, es hacer participación comunitaria, es la intersectorialidad, etcétera, etcétera. Entonces, hemos diseñado un programa para que los chicos, estos participan todos los estudiantes en los tres programas, y hacemos uno en el periodo como prevención primaria, tenemos otro programa como prevención secundaria y otro en prevención terciaria. En prevención primaria, actividad física. Ustedes saben que Argentina ocupa el segundo lugar por debajo del país más sedentario de América, ¿no? ¿Sabían ustedes? Levante la mano el que hace actividad física 5 veces por semana. 3, 2, 5. Bueno, estamos bien. Los médicos, lo más sedentario, ¿no? Les aviso de las profesiones. Nunca tenemos tiempo. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros chicos? Los capacitamos para que ellos den actividad física. O sea, ¿saben? Les cuento algo. Nuestros alumnos no tienen equipo de gimnasia, algunos. Se van a comprar la zapatilla. Ellos tienen delantal. Entonces le decimos que con AMBO, no importa, uno se puede mover aún con AMBO. Entonces se desarrolla este programa provincial. Acá, miren la sonrisa, no pueden creer que estos son alumnos de medicina, el séptimo año, que estén haciendo actividad física en la facultad. ¿Y dónde damos la actividad física? En la sala de espera. Toda la gente está amargada, enferma, pero cuando se pone a bailar, uno pone música, baila, después los chicos se las ingenian, hacen bailando por un turno. En vez de sueños, un turno. El que mejor baila tiene el turno número uno, el número dos y así. Bueno, eso se llama ingenio. Entonces, estamos acá en la sala de espera, salimos a caminar. Los chicos ya tienen megáfonos, colchonetas, etcétera. Estos son nuestros estudiantes en una caminata. Intersectorialidad, arreglamos con un oratorio que hay ahí, una iglesia que tiene un hermoso predio, y ahí las chicas, aún se puede hacer actividad física sentado, ustedes los que están ahora sentados empiezan a hacen el que me importa, qué sé yo, y se puede hacer actividad física, esto en un centro jubilado, intersectorialidad. Bueno, participación comunitaria, a los alumnos les da mucha satisfacción porque son verdaderas tareas que tienden a la salutogénesis. El médico, desde que entra primer año hasta que sale, habla de la patogénesis, ¿o no? Nunca nos hablaron de la salutogénesis. Nunca nos dijeron qué pasa si entra una persona y dice, doctor, yo estoy sano y quiero seguir sano. Y se nos queman los libros, porque uno estaba esperado para la fiebre, el vómito, el dolor abdominal, etcétera, etcétera. No, no, no. Quiero estar sano. Bueno, seguí con tu alimentación saludable, seguí con tu actividad física, seguí con tu cosas recreativas. Para el segundo nivel, es decir, para la prevención secundaria, diseñamos el programa de cáncer ginecológico. Los chicos hacen toma de un muestra de PAP, ahora ya no se hace PAP, ahora se hace el test del HPV. ¿No, doctor Zairef? Sí, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, los alumnos se los capacita, después cáncer de mama, cómo se hace la prevención. Acá un alumno enseñando, justo un varón, teníamos varones nomás ahí, pero está enseñando cómo hacerse el autoexamen. Acá ya teníamos señoritas, hacen educación para la salud. La educación para la salud, donde sea.
Este es el típico paisaje tucumano con las cañas de azúcar atrás y tenemos un quincho. Bueno, aquí también se puede hacer educación para salud, no solamente radio, televisión, etc. Y el último programa que les presento ahora para ir terminando es este de recuperación nutricional, rehabilitación terciaria. Ustedes saben que en el 2001, en el 2002, Tucumán ha sido noticia mundial por la muerte de niños por desnutrición. Entonces nosotros decíamos, facultad de medicina gratuita, pública, financiada por toda esa gente que perdía niños que se morían de hambre, ¿tenemos alguna corresponsabilidad? Y estamos formando médicos, no ingenieros civiles. O sea, la primera niña que muere, que se llama María Rosa Gómez, muere frente a un CAPS. Y el agente sanitario, ¿dónde estaba la gente que debe salir a captar esa problemática? Bueno, entonces nosotros diseñamos un programa. Un alumno de séptimo año, uno, toma un niño desnutrido grave, que había mucho en ese tiempo, y hace la gestión de caso de ese niño, que lo usan mucho los trabajadores sociales, gestionar ese caso. Es decir, allanarle el camino para que encuentre turno, porque si nosotros en ese momento debíamos internar los niños desnutridos de tercer grado, había que vaciar el hospital de niños de Tucumán e internar los desnutridos graves, que la indicación es internar. No se podía. Entonces había que seguirlos en el domicilio de alguna manera. Bueno, el alumno se involucra con la familia, hace el control, por supuesto, de peso, talla, huertas, entrega de leche. Bueno, otra chica que tenía conocimiento, se le hizo una incubadora de pollito para que la familia tenga su, acá ya están naciendo, su artesanía de una mamá. Esto es un comedor en Tucumán. En ese tiempo, estamos hablando 2003, 2004, están nuestros alumnos que van al, eso que parece un techo, hay una lona, bueno, ahí es el comedor donde comían los chicos. Establecen, nosotros, ¿por qué seguimos manteniendo este programa? Porque más allá de llevarle beneficio a los niños, vemos que los que mayor se benefician son nuestros estudiantes. Por lo menos cuando terminan, saben el nombre y el apellido, cómo viven, de qué viven, etcétera. Una familia en una grave crisis social, porque el desnutrido es la punta de un iceberg de toda una patología social que está por debajo. Bueno, estos son algunos de nuestros niños. Fiesta del Día del Niño para todos, siempre, todos los años. Estos son nuestros estudiantes. Entonces creemos que hay un valor agregado. Luego que el alumno termina, los propios niños les regalan cosas a nuestros alumnos, como este dibujito. Esta alumna nuestra estuvo en Canadá haciendo la residencia y desde Canadá mandaba correo preguntando cómo estaba su niña Bin. Niña Bin le llamamos nosotros a los niños estos y ella puso en su portfolio, porque nuestros alumnos cuando terminan elaboran un portfolio durante el séptimo año. Y ella termina su portfolio cuando dice, Mili también escucha mi corazón, que es esta foto, ella termina. Bueno, esto es una fiesta del Día del Niño. Y yo para terminar digo, bueno, todas las facultades sabemos lo que tenemos que hacer, todas decimos que la atención primaria y la salud es la mejor estrategia para estos países subdesarrollados o en vía de desarrollo. Pero bueno, tenemos que hacer, aunque sea alguna experiencia comunitaria para que el alumno aplique todos estos conocimientos que uno tiene de atención primaria en el lugar donde la gente vive y lo recibe a manos llenas al estudiante. Entonces, esto que hemos aprendido alguna vez en primer año de participación comunitaria, intersectorialidad, etcétera, recuerden bien, si lo hago, lo aprendo. Si lo hago, lo aprendo. Por lo tanto, lo deben hacer. Este es Pablito Gómez, hermano de la que muere, desnutrido grave, esta foto ganó premios en el mundo, pero lo quería poner porque nosotros como universidad, facultad pública, nos debemos a ellos que mantienen esta educación pública, porque ninguno paga nada para poder estudiar. Muchas gracias. Gracias, Roxana. A continuación, el doctor Sergio Daniel Lazo, odontólogo, doctor en odontología, secretario de Planificación y Extensión Universitaria de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata. Buen día a todos. Hola, hola, buen día. Tengo que ponerlo yo esto.
Este es el mío. Que no veo nada. Ah, tengo los anteojos. No, ahora veo, me pongo este y veo. Bueno. Pertenezco a una generación de gente que, por mi edad, hoy he hablado de la edad mía, el doctor, le dije que no era edad, estoy gastado, me gasté. Sí, me gasté con el tiempo y... Sí. Y en la que quizá cuando crecí, al igual que muchos de los que están acá, de mi edad, o un poco mayor que... Veo que usted no, sí, por supuesto que usted no. No. Es el caso de pocos de los que están acá entonces. No las chicas, las mujeres no. En una sociedad en la que los valores eran muy importantes, extremadamente importantes los valores y las estructuras del pensamiento asociadas a los valores. Valores como la honestidad, el amor, asociada a la salud, el compañerismo, la amistad, la pareja, la vida social, la estructura social, el camino de la estructura social. Y luego cuando pasaron muchas cosas en la vida de nuestra estructura social, se fueron perdiendo muchos valores, valores importantísimos para poder construir una estructura de pensamiento que nos permita cuidar al otro. Cuidarte vos y cuidar al otro. Porque cuando uno no tiene valores, cuando una juventud o una persona que ya es más grande deja de lado sus valores, la gente te pone precio, te compra. Te compra por poco, cuando en realidad vales mucho. Porque la estructura del pensamiento en ese sentido es así. Y entonces uno empieza a despreciar lo que ignora, empieza a construir nuevos espacios de poder, de físico, de cambio de estructuras sociales y las costumbres de las personas. Y eso es grave para una comunidad cuando te rompen los valores. Porque el primer valor que tenemos es que desde que estamos en la escuela son ciertos símbolos que son estructurales, hay que tenerlos en cuenta y no podés pasar por encima de ninguno de ellos. Es la bandera, por ejemplo. Nosotros cuando discutimos valores, lo hacemos en un sistema de reflexión en el que el alumno no puede ser objeto del estudio o del aprendizaje, sino que debe ser un sujeto, y eso es lo que nosotros intentamos hacer con lo que voy a mostrar hoy. La Universidad Nacional de La Plata es una universidad creada por Joaquín B. González. Es una persona no nacida en La Plata, sino que nació en Nonogasta, en La Rioja, muy cerca de Chilecito, una provincia también castigada, muy castigada en salud pública. Yo participo de trabajos ahí, en la zona de Chilecito, porque la casa de Joaquín B. González se convirtió en un lugar de la universidad para hacer actividades científicas, pero que hagan cosas para la gente. Se llama Samaiwasi, casa de descanso. Era la casa de descanso de él. Y él la donó para hacer este tipo de actividades. Y en uno de los... De las cosas que escribió Joaquín B. González está la lección del optimismo, que habla de luchar contra un enemigo, de hacer una serie de condiciones y que cuando pierde va a seguir luchando, y si pierde cuando lucha va a seguir avanzando sobre caballos alados. Hace una historia re linda de la lucha. Y cuando yo empecé a trabajar en esto, cuando me empecé a trabajar en docencia fuerte, en este tipo de docencia, yo hacía otra docencia, me encontré con una persona muy luchadora, que tenía muchas ganas de hacer cosas. Siempre en los equipos hay una mujer importante en la vida y esto es verdad, no es mentira, no lo digo porque haya más mujeres acá adelante,
sino porque en los equipos siempre hay una mujer que es persistente, que trabaja más que nosotros, que tiene la... en la casa también pasa lo mismo, por supuesto, en las casas de los hombres pasa lo mismo, en la casa de las familias, porque ya con la mamá te pasa, o sea, ya está. Y a mí me pasó algo así con mi trabajo docente. Y yo el otro día estaba escuchando a un cura que decía que el hombre, viste, la mujer es un continuo movimiento del pensamiento, tiene cables, decía. Y entonces va pasando para allá y se escucha pensando. Y sí, y resulta que te encuentra al hombre, lo encuentra al hombre mirando la tele. Y entonces le dice, ¿qué estás mirando? Nada. Y yo me empecé a reír, porque digo, ¿qué está diciendo? Y tiene razón. Pero no, nada, que va cambiando de canal y no mira nada, porque es verdad que tenemos una cajita en la Inbox. Una cajita donde no hay nada, no tenemos lo que ustedes tienen. Ese producto final del pensamiento, de la construcción del pensamiento que hace que nos activemos. En la casa pasa lo mismo. A mí me pasó eso con una profesora titular. Y bueno, hoy es secretaria académica de la universidad y yo estoy titular de esa materia. Y esa asignatura es una asignatura que no se cursa en el aula, se cursa en terreno, no tenemos aula. Trabajamos en algunos CAPS, trabajamos en clubes de barrio, tenemos equipos odontológicos ahí y ahora hay médicos. El doctor Brasilio, ¿lo conoces? Es el titular de la asignatura de salud comunitaria de la Universidad de La Plata. Es la verdad que es un fenómeno, un genio. Está trabajando conmigo haciendo plazas de la salud y actividades en los clubes y en los barrios. Tenemos 153 unidades operativas en toda la ciudad de La Plata, Berisso, Ensenada, Florencio Varela, no sé si conocen, Quilmes, Citibel, Villa Elisa. Y los docentes de la asignatura son de odontología preventiva y social. Después tenemos docentes de articulación, docencia, extensión e investigación. O sea, articulando esta docencia con la extensión y luego recoger los datos y traerlos para la investigación en lo que es médico odontológico. Y también están las ciencias exactas metidas con nosotros ahí. Y les parecerá gracioso, yo estaba escuchando a la doctora de Tucumán hoy, también está educación física. Porque es parte de la salud. Hoy el sedentarismo, yo coincido, no sé dónde está la doctora. Bueno, coincido. Con el tema de la educación física, hay que implementarlo, hay que trabajar con eso en los barrios. Es muy importante, te cambia la vida, te cambia también la estructura social, el deporte, cambia a los chicos, a las familias, a todos. Bueno, también entonces está docentes de optometría. Yo con Jacqueline tuve la oportunidad de evaluar algunos allá en La Plata. De primero a quinto año está la asignatura que yo, que estoy a cargo. La idea de esta presentación es mostrar lo que es un aprendizaje servicio. Cómo yo aprendo prestando un servicio. Cómo articulo la docencia con el servicio. Porque es parte de lo que veíamos hoy. Nosotros tuvimos un cambio del modelo en 1994. Primero empezamos con dos CAPS chiquititos, luego seguimos en el 97 con 53 y luego en el año 2015 ahora son 153 unidades operativas. ¿Qué es una unidad operativa de CAPS? Es una unidad de un docente con 10 o 12 alumnos trabajando, a veces 15, que realizan tareas comunitarias yendo casa por casa, haciendo diagnósticos iniciales, trabajando con la gente, conociendo los nombres de las personas para las que trabajan, devolviendo a la comunidad las cosas que son de autodiagnóstico e intentando remodelar ese tejido social perdido y los valores, que no sé si están tan perdidos, a veces hay que recordarlos, a veces hay que luchar para esto, para ver qué le pasa a la gente cuando vos le mostrás que el valor existe. Que todavía está, que lo tenemos. Lo que pasa es que está atrás de otras cosas que parecen más importantes. Y cuando uno va a otros lugares donde estas cosas no están, te das cuenta que no,
que aunque la gente esté con problemas técnicos, administrativos, del gasto público, de carencias de distinto tipo, de sanitarismo, de agua potable, siguen teniendo valores. Valores. Y te permite armar un perfil dinámico, donde el alumno puede trabajar con alta complejidad en el servicio nivel central y luego puede ir al CAPS y hacer tareas de menor complejidad aplicando tecnologías apropiadas para la salud bucal o salud médica o cualquier tipo de salud. Eso, esa tecnología apropiada, la aplicás en terreno. Y luego cuando volvés a nivel central aprendés a hacer cosas de mayor complejidad. Eso te permite tener un perfil y tener cintura de trabajo para hacer cosas en terreno. Y lo más importante es que este perfil también revaloriza el sentido comunitario de los estudiantes, porque luego los que trabajan en los CAPS y que van... Yo no se ofenda a nadie, porque esto es importante que lo digamos. Cuando uno va a un CAPS y el profesional que tiene que estar 36 horas no está... trabaja de 8 a 11 y no está, ese fue formado por nosotros. Ese ha perdido algún valor, porque luego la gente va y no lo encuentra. Y ocurre en muchos CAPS de nuestro país, en muchos. Y a veces los alumnos y los estudiantes, o los que articulan la docencia con el servicio, salvan la problemática esta, que en realidad la tendría que salvar el que está a cargo de ese problema y que le pagan por el trabajo que tiene que hacer ahí. Y es una pérdida de un valor esencial asociado, la salud pública. Es increíble que una persona formada en universidad pública no entienda que le debe, por lo menos, a gran parte de la sociedad y encima a esos que son los que menos tienen, porque es a lo que más les debemos, y es así, y se los puedo demostrar, por razones obvias que desconozco, dijo el intendente de Pehuajó. Les puedo demostrar que es así, en la lucha. No puede ser que un tipo salido de la universidad pública piense así. Le han pagado los estudios. Hay gente que luchó para que él estudie, su padre, su familia. La identidad misma de la salud pública y la atención primaria de la salud. No importa si salí con un camioncito. Yo estoy acá en este mapa y si ustedes van mirando se va achicando y me meto en La Plata. Y en La Plata tengo un montón de problemas hoy, porque sí, tengo que hacer allá. La ciudad de La Plata está en la provincia de Buenos Aires, es la capital de la provincia de Buenos Aires. Es la capital de la provincia de Buenos Aires, tiene un Ministerio de Salud, tiene Facultad de Medicina, Odontología, Ciencias Exactas, Psicología. Tenemos bastante variada. Humanidades. Tenemos todo. Tenemos toda la variedad. ¿Viste? Astronomía, todo. Todo ahí. La verdad es que está bueno. La Universidad de La Plata tiene... ¿Eh? ¿Qué? Dale. ¿Vos sos de La Plata? Ah, estudiaste en La Plata Bioquímica. Bueno, acá tengo una persona que conoce el lugar, zona del bosque. Bueno. Pues yo en realidad no vivo en La Plata, vivo en Citibela, ahí cerca, ¿viste? Más para el campo. Y la ciudad de La Plata tuvo una inundación muy grande que se produjo y hubo más de 90 muertos. En realidad todavía no se sabe cuántos hubo. Dice que hubo 130, pero contaron 90, así que imagínense que para contar le erraron por 40 o más. O sea, hay un error bastante grande en el diagnóstico y en los valores de los muertos, de las familias. Y fíjense lo que pasó después, porque toda la Universidad de La Plata empezó a luchar contra esto de la inundación, porque después de la inundación, cuando baja el agua, acá ha pasado también, ¿no? Es que aparecen los problemas más graves. Aparecen montones de problemas graves. La universidad estuvo presente en este trabajo, medicina, odontología, ciencias exactas, bioquímica, psicología, trabajando con la gente en terreno. La verdad que fue una unión para todos.
La desgracia fue una unión para todos. Y a veces las desgracias te unen para cosas importantes, porque ahora estamos construyendo estos CAPS a las que me gustaría invitarlos después a participar, porque después, ahora voy a, cuando finalice, vamos a charlar de una temática. Toda la ciudad, casi toda la ciudad se inundó. Se inundó, pero no con agua normal. El agua salía debajo de la cloaca. Nosotros tenemos todo el desagüe al río de la Plata. Estamos contaminando el río constantemente. A la Universidad de la República también, no sé si allá el desagüe termina todo en el río, ¿no? Bueno, acá sí. Acá termina en Berisso, que es una ciudad cercana a la ciudad de La Plata. Queda para el lado de la ribera, ¿no? O sea, acá. Bueno, lo que hablábamos de no usar como objetos. Esta es la República de los Niños. Este es el castillo que era el antiguo lugar donde estaba la policía, la estación de policía de la República de los Niños. La República de los Niños tiene gobierno. El gobierno está constituido por... yo soy parte del gobierno de la República, no del gobierno de la República, sino como invitado por los nenes, los gobiernan los nenes. Es un gobierno elegido por las escuelas. Los nenes eligen sus representantes, diputados, senadores, luego eligen presidente y tiene una casa de gobierno. Y ahí estaba la antigua estación de policía. Yo ahí tenía un servicio de salud con el doctor Prasilio, casualmente, médico odontológico. Y es uno de los servicios nuestros, uno de los CAPS nuestros. Los chicos te invitan y reúnen a todos los nenes y te hacen preguntas de salud pública. Preguntan, hacen autodiagnósticos, son muy serios en su trabajo. Tienen una comisión de salud de la Cámara de Diputados. Y por suerte son otro tipo de diputados. Todavía, perdón, pero bueno, perdón si hay un diputado acá, pero son otro tipo. Son otro tipo de gobernantes, son gobernantes que son muy nobles en sus pensamientos y eso es importante que lo reconozcamos y que los chicos sepan que eso debe ser así. Y entonces, este castillo hoy es... bueno, ¿vos lo conociste, Jacqueline, el castillo de allá? Sí. Representa para nosotros uno de los CAPS. Sigo. Yo decía hoy que el profesor debe dejar de ser un emisor de la información sin ver qué le pasa al alumno, si aprendió o no aprendió, si fue una clase magistral que uno da. Es muy probable que si no hay devolución, el alumno se vaya sin entender absolutamente nada de lo que dijimos, y yo coincido en lo mismo que hablaba la doctora hoy, que si no hace no aprende, porque es aprender haciendo y hacer aprendiendo, y para eso es que estamos peleando de que no sea un simple emisor, sino que sea una persona que esté haciendo un Philly 66, trabajando en terreno con ellos. Si vos no vas o vos no trabajás, entonces ¿cómo le demostrás cuáles son los valores del trabajo de todos los días? Y el alumno tampoco debe ser pasivo, debe estar. Son excelentes los alumnos. Yo he tenido las mejores ideas, no las tienen los profesores, las tienen los alumnos. Porque tienen ideas fabulosas. Y nosotros, a veces, cuando ese valor despreciado y la soberbia y muchas otras actitudes que tenemos los profesores, cuando nos dicen algo que no coincide con lo que estructuralmente tenemos en la cabeza, no, eso no es así. Y sí es así a veces. Es así. Y si estás en terreno con los chicos, te das más cuenta que es así. Y cuando los ves trabajar y luchar también por lo mismo, es así. Bueno, así no se va el tiempo. Estos son trabajos hechos en la Plaza de la Salud también con el doctor Prasilio y la doctora que conociste vos también, Jacqueline, que es la secretaria de Extensión, de Planificación y Extensión Universitaria, de Grace, de Graciela, de la Facultad de Medicina. Esto es La Rioja, esta es la Coordinadora Odontológica de La Rioja. Acá estamos trabajando con médicos y odontólogos haciendo lo que decía la doctora hoy, trabajando en las mesitas de la escuela, como mostraba hoy, poniendo como almohada cualquier cosa que tengan, un pullover, lo que sea, y trabajando, haciendo atención primaria.
Acá hay unos médicos y estudiantes de medicina haciendo actividades de accidentología, demostrando qué hacer en cada caso, cómo construir espacios para que no ocurran los accidentes. Luego siempre pintamos una escuela o un CAPS, siempre que nos vamos y dejamos un mensaje. Estos son estudiantes de medicina dejando el mensaje. Arman el botiquín, dejan cosas, porque si no, cuando uno se va, queda todo igual. Tardamos un año en volver a lugares alejados. En la ciudad de La Plata no, pero hay muchos centros operativos de trabajo que pueden lograr la salud bucal de la gente o la salud médica. ¿Tengo tiempo? No tengo tiempo. Programa de reciclado de botellas plásticas. Se han logrado cosas muy lindas. Eso es para tapar las moscas que entran donde está la carne que ponen a airear. Por ejemplo, esas tiras que ven ahí. Al armar cosas con plástico. Tenemos un problema del plástico en el Río de la Plata también. Armamos balsas para que en la zona de Formosa pudieran el jangadero recorrer con la balsa, porque hay jangaderos ahí en el... No tengo más tiempo, ¿no? No, no. Sí. Y yo tengo una odontomoto. Es esa que está ahí. Es una moto que tiene valijas, donde pongo instrumental. Y cuando hay, por ejemplo, en Formosa la tierra es muy finita, se hace como, si alguien estuvo en Formosa, en la zona de Fortín Soledad, la tierra se hace como un barro pegajoso y no podés pasar. Entonces con la moto paso bien, voy lento y voy pasando bastante bien. Y tengo todo el instrumental y los materiales ahí. Bueno, yo quería hoy, bueno... ¿Cómo está constituida entonces la estructura de la asignatura? No se trabaja en aula, se trabaja en terreno. Esto totalmente coordinada por coordinadores de quinto año y por los docentes. Y quería invitarlos yo a participar. Esto es lo que nos ponen los chicos siempre cuando nos vamos y cuando llegamos, ¿no? Quería invitarlos a participar, hablamos con Jacqueline, de hacer una acción una vez en cada universidad. Hacer una combinación de nuestros estudiantes para poder producir efectos que nos permitan establecer pautas de conducta y hacer un manual de procedimientos para hacer actividades en terreno. Decíamos con Jacqueline de que, por ejemplo, se haga, qué sé yo, en Santa Fe un año, en La Plata otro año, hoy hablábamos en Tucumán otro año, y vayamos haciendo acciones en conjunto para la época en que nos juntamos para trabajar en las jornadas. Es una propuesta que hago hoy acá, no sé si mañana lo van a charlar. ¿No van a charlar? ¿Sí? ¿Van a charlar? Así podemos hacer acciones en conjunto. Y que se mezclen los estudiantes de medicina con los de odontología, con los de enfermería, y que hagamos un equipo de trabajo que piense igual en algunas acciones operativas y en procedimientos que deben ser supuestamente iguales. Y si hay que aprender de una universidad las cosas que no sabemos, las aprenderemos y las juntaremos con nuestros esquemas curriculares. Bueno, yo les agradezco mucho que me hayan escuchado. Se acabó el tiempo, tengo más. Pero bueno, gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguno de los disertantes. Dale, sí. A Sergio y a Roxana, realmente, todo un trabajo espectacular. La pregunta que uno se hace y que encuentra permanentemente es, y me gustaría saber la experiencia que tienen ustedes respecto a la interrelación con los gobiernos locales. Sí. Locales es lo siguiente. Nosotros no somos sistemas
públicos de salud. Somos sistemas educativos. Sí. Sistemas educativos que como consecuencia damos salud. O sea, en el aprendizaje prestamos el servicio de salud. Pero no podemos ir a los espacios donde estamos trabajando, cuando viajamos o cuando estamos en la zona, sin ofender al, digamos, al programa o al sistema local de salud o al CAP que existe ahí o al SIC. Porque es importante, yo el otro día le decía, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? A mis alumnos, ¿no? Ordenar, porque ordenar es mandar. Ordenar es mandar, es decir, sí, bueno, pero vos mandás. Vamos a ver si es importante o no. Si cuando el alumno, vos te vas y le diste una orden y después la deja de hacer, cuando pasás, se pone otra vez así. O persuadir un cambio de conducta. Y yo lo que dije hoy es cierto, que nuestros CAPS tienen problemas de conducta. Y entonces la forma más válida es persuadir. Yo no sé, no conozco otra forma. Estar ahí, acompañarlos. Ahí en una de las fotos había unos odontólogos y médicos de la Dirección de Salud de Formosa. Estábamos trabajando juntos. Después cada uno tuvo su actividad, ¿no? Nos disfrazamos de payasos, hacemos una serie de cosas que no están puestas acá. Se disfrazaron con nosotros, trabajaron con nosotros y luego cada uno fue a su realidad. Pero les quedó un montón, yo tengo comunicación hoy con ellos. Lo mismo pasa en La Rioja, lo mismo pasa en Misiones, en Jujuy. Nosotros estuvimos yendo a Yuto y al Bananal, ¿sí? Y al Chaco Salteño, el inventario después de Rivadavia. Ahí estuvimos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sí, perdón. Estar con el sistema local de salud o con el CAPS o con el Ministerio de Salud de la provincia donde vamos. Eso sí, es seguro. Una cosa es ocasional y otra es ocasional. Sí. Cuando sí. Vuelva a ser el proyecto más organizado. Antes de aprobar el nuevo plan de estudios, primero se realizaron convenios con los ministerios de salud de Salta, Jujuy y Santiago del Estero. En Tucumán se hace un convenio, pero se lo hace ley. O sea, es una ley provincial que el hospital rural de Tafí del Valle reciba 6 alumnos y en el convenio la facultad pone el docente, porque los docentes de los instructores son rentados, concursados, pone el docente y el mobiliario, computadora, cañón, etcétera, etcétera, que los chicos utilizan para cuando dan educación para la salud, etcétera, computadora, y el hospital se hace cargo de casi comida. Entonces, al ser ley, si viene un director nuevo que dice yo no quiero estudiantes acá, no es cuestión de voluntarismo ni de vos querés o no querés. Es una ley provincial. Por eso en Tucumán, que es donde más estudiantes tenemos, 18 pasantías. En Salta 3, en Jujuy 2 y en Santiago del Estero 2. En Santiago del Estero nos pasaba lo mismo que en Canadá. El gobierno no eran docentes nuestros, sino que recibían un adicional por docencia. Entonces los instructores que recibían, pero viene otro ministro y le saca el adicional porque cuestión, no, acá yo no tengo plata, el presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces nosotros hemos concursado y los tenemos como la planta docente a los instructores de Santiago del Estero. Pero es ley. Las escuelas.
Bueno, en virtud del tiempo yo quiero agradecer la participación de los disertantes. Hoy Martín nos hablaba sobre la importancia estratégica de la formación de recursos humanos como un eje, como un pilar en la atención primaria de la salud. Y hoy es un punto de encuentro donde hemos conocido diferentes realidades, diferentes estrategias, diferentes situaciones en formación de recursos humanos, recursos que van más allá de lo meramente académico y que incluye o que debería incluir también formación en valores, formación en actitudes y aptitudes. Y diferentes estrategias que van desde el bailando por un turno hasta las herramientas de tecnologías aplicadas a la enseñanza, a la pedagogía, que en definitiva todos buscan mejorar esto que nosotros decimos salud, la accesibilidad, la gratuidad, la equidad en salud y la APS como la mejor estrategia para lograrlo. Así que muchísimas gracias por su participación. Hubo más de 90 muertos, en realidad todavía no se sabe cuántos hubo. Dice que hubo 130, pero contaron 90, así que imagínense que para contar le erraron por 40 más. O sea, hay un error bastante grande en el diagnóstico y en los valores de los muertos, de las familias. Y fíjense lo que pasó después, porque toda la Universidad de La Plata empezó a luchar contra esto de la inundación, porque después de la inundación, cuando baja el agua, acá ha pasado también, ¿no? Es que aparecen los problemas más graves, aparecen montones de problemas graves. La universidad estuvo presente en este trabajo, medicina, odontología, ciencias exactas, bioquímica, psicología, trabajando con la gente en terreno. La verdad que fue una unión para todos, la desgracia fue una unión para todos. Y a veces las desgracias te unen para cosas importantes, porque ahora estamos construyendo estos CAPS a las que me gustaría invitarlos después a participar, porque después, ahora voy a, cuando finalice, vamos a charlar una temática. Toda la ciudad, casi toda la ciudad se inundó, pero no con agua normal, el agua salía debajo de la cloaca. Nosotros tenemos todo el desagüe al río de La Plata, estamos contaminando el río constantemente, a la Universidad de la República también, no sé si allá el desagüe termina todo en el río, ¿no? Bueno, acá sí. Acá termina en Berisso, que es una ciudad cercana a la ciudad de La Plata. Queda para el lado de la ribera, ¿no? O sea, acá. Bueno, lo que hablábamos de no usar como objetos. Esta es la República de los Niños. Este es el castillo que era el antiguo lugar donde estaba la policía, la estación de policía de la República de los Niños. La República de los Niños tiene gobierno. El gobierno está constituido por, yo soy parte del gobierno de la República, no del gobierno de la República, sino como invitado por los nenes, los gobiernan los nenes. Es un gobierno elegido por las escuelas. Los nenes eligen sus representantes, diputados, senadores, luego eligen presidente y tiene una casa de gobierno. Y ahí estaba la antigua estación de policía. Yo ahí tenía un servicio de salud con el doctor Prasilio, casualmente, médico odontológico. Y es uno de los servicios nuestros, uno de los CAPS nuestros. Los chicos te invitan y reúnen a todos los nenes y te hacen preguntas de salud pública. Preguntan, hacen autodiagnósticos, son muy serios en su trabajo. Tienen una comisión de salud de la Cámara de Diputados. Y por suerte son otro tipo de diputados. Todavía, perdón, pero bueno, perdón si hay un diputado acá, pero son otro tipo de gobernantes, son gobernantes que son muy nobles en sus pensamientos y eso es importante que lo reconozcamos y que los chicos sepan que eso debe ser así. Y entonces, este castillo hoy es, bueno, vos lo conociste, Jacqueline, el castillo de allá, sí, representa para nosotros uno de los CAPS. Sigo. Yo decía hoy que el profesor debe dejar de ser un emisor de la información sin ver qué le pasa al alumno, si aprendió o no aprendió, si fue una clase magistral que uno da. Es muy probable que si no hay devolución, el
el alumno se vaya sin entender absolutamente nada de lo que dijimos, y yo coincido lo mismo que hablaba la doctora hoy, que si no hace no aprende, porque es aprender haciendo y hacer aprendiendo, y para eso es que estamos peleando de que no sea un simple emisor, sino que sea una persona que esté haciendo un Philly 66, trabajando en terreno con ellos. Si vos no vas, o vos no trabajás, entonces ¿cómo le demostrás cuáles son los valores del trabajo de todos los días? Y el alumno tampoco debe ser pasivo, debe estar. Son excelentes los alumnos. Yo he tenido las mejores ideas, no las tienen los profesores, las tienen los alumnos. Porque tienen ideas fabulosas. Y nosotros, a veces, cuando ese valor despreciado y la soberbia y muchas otras actitudes que tenemos los profesores, cuando nos dicen algo que no coincide con lo que estructuralmente tenemos en la cabeza, no, eso no es así. Y sí es así a veces. Es así. Y si estás en terreno con los chicos, te das más cuenta que es así. Y cuando los ves trabajar y luchar también por lo mismo, es así. Bueno, así no se va el tiempo. Estos son trabajos hechos en la Plaza de la Salud también con el doctor Plasilio y la doctora que conociste vos también, Jacqueline, que es la secretaria de Extensión, de Planificación y Extensión Universitaria, de Grace, de Graciela, de la Facultad de Medicina. Esto es La Rioja, esta es la Coordinadora Odontológica de La Rioja. Acá estamos trabajando con médicos y odontólogos haciendo lo que decía la doctora hoy, trabajando en las mesitas de la escuela, como mostraba hoy, poniendo como almohada cualquier cosa que tengan, un pullover, lo que sea, y trabajando, haciendo atención primaria. Acá hay unos médicos y estudiantes de medicina haciendo actividades de accidentología, demostrando qué hacer en cada caso, cómo construir espacios para que no ocurran los accidentes. Luego siempre pintamos una escuela o un CAPS, siempre que nos vamos, y dejamos un mensaje. Estos son estudiantes de medicina dejando el mensaje. Arman el botiquín, dejan cosas, porque si no, cuando uno se va, queda todo igual. Tardamos un año en volver a lugares alejados. En la ciudad de La Plata no. Pero hay muchos centros operativos de trabajo que pueden lograr la salud bucal de la gente o la salud médica. ¿Tengo tiempo? No tengo tiempo. Programa de reciclado de botellas plásticas. Se han logrado cosas muy lindas. Eso es para tapar las moscas que entran donde está la carne que ponen a airear. Por ejemplo, esas tiras que ven ahí. Al armar cosas con plástico, tenemos un problema del plástico en el Río de la Plata también. Armamos balsas para que en la zona de Formosa pudieran el jangadero recorrer con la balsa, porque hay jangaderos ahí en el... No tengo más tiempo, ¿no? Sí. Y yo tengo una odontomoto. Es esa que está ahí. Es una moto que tiene valijas donde pongo instrumental, y cuando hay, por ejemplo, en Formosa la tierra es muy finita, se hace como, si alguien estuvo en Formosa, en la zona de Fortín Soledad, la tierra se hace como un barro pegajoso y no podés pasar. Entonces con la moto paso bien, voy lento y voy pasando bastante bien. Y tengo todo el instrumental y los materiales ahí. Bueno, yo quería hoy, bueno, ¿cómo está constituida entonces la estructura de la asignatura? No se trabaja en aula, se trabaja en terreno. Esto totalmente coordinada por coordinadores de quinto año y por los docentes, y quería invitarlos yo a participar. Esto es lo que nos ponen los chicos siempre cuando nos vamos y cuando llegamos, ¿no? Quería invitarlos a participar. Hablamos con Jacqueline de hacer una acción una vez en cada universidad. Hacer
una combinación de nuestros estudiantes para poder producir efectos que nos permitan establecer pautas de conducta y hacer un manual de procedimientos para hacer actividades en terreno. Decíamos con Jacqueline de que, por ejemplo, se haga, qué sé yo, en Santa Fe un año, en La Plata otro año, hoy hablábamos en Tucumán otro año, y vayamos haciendo acciones en conjunto para la época en que nos juntamos para trabajar en las jornadas. Es una propuesta que hago hoy acá, no sé si mañana lo van a charlar. ¿No van a charlar? ¿Sí? ¿Van a charlar? Así podemos hacer acciones en conjunto y que se mezclen los estudiantes de medicina con los de odontología, con los de enfermería, y que hagamos un equipo de trabajo que piense igual en algunas acciones operativas y en procedimientos que deben ser supuestamente iguales. Y si hay que aprender de una universidad las cosas que no sabemos, las aprenderemos y las juntaremos con nuestros esquemas curriculares. Bueno, yo les agradezco mucho que me hayan escuchado. Se acabó el tiempo, tengo más. Pero bueno, gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguno de los disertantes. Dale, señor. A Sergio y a Roxana, realmente, todo un trabajo espectacular. La pregunta que uno se hace y que encuentra permanentemente es, y me gustaría saber la experiencia que tienen ustedes respecto a la interrelación con los gobiernos locales. Sí. Es lo siguiente: nosotros no somos sistemas públicos de salud, somos sistemas educativos. Sistemas educativos que, como consecuencia, damos salud. O sea, en el aprendizaje prestamos el servicio de salud, pero no podemos ir a los espacios donde estamos trabajando, cuando viajamos o cuando estamos en la zona, sin ofender al programa. O al sistema local de salud, o al CAP que existe ahí, o al SIC. Porque es importante, yo el otro día le decía, ¿qué es más importante? ¿Qué más importante? A mis alumnos, ¿no? Ordenar, porque ordenar es mandar. Ordenar es mandar, es decir, sí, bueno, pero vos mandás. Vamos a ver si es importante o no. Si cuando el alumno, vos te vas y le diste una orden y después la deja de hacer, cuando pasás, se pone otra vez así. O persuadir un cambio de conducta. Y yo lo que dije hoy es cierto, que nuestros CAPS tienen problemas de conducta. Y entonces la forma más válida es persuadir. Yo no sé, no conozco otra forma. Estar ahí, acompañarlos. Ahí en una de las fotos había unos odontólogos y médicos de la Dirección de Salud de Formosa. Estábamos trabajando juntos. Después cada uno tuvo su actividad, ¿no? Nos disfrazamos de payasos, hacemos una serie de cosas que no están puestas acá. Se disfrazaron con nosotros, trabajaron con nosotros y luego cada uno fue a su realidad. Pero les quedó un montón, yo tengo comunicación hoy con ellos. Lo mismo pasa en La Rioja, lo mismo pasa en Misiones, en Jujuy. Nosotros estuvimos yendo a Yuto y al Bananal, ¿sí? Y al Chaco Salteño, al inventario después de Rivadavia. Ahí estuvimos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sí, perdón. Estar con el sistema local de salud, con el CAPS o con el Ministerio de Salud de la provincia donde vamos. Eso sí, es seguro. Una cosa es ocasional y otra cosa es cuando vuelva a ser. Antes de aprobar el nuevo plan de estudios, primero se realizaron convenios con los ministerios de salud de Salta, Jujuy y Santiago del Estero. En Tucumán se hace un convenio, pero se lo hace ley. O sea, es una ley provincial que el hospital rural de Tafí del Valle reciba 6 alumnos, y en el convenio la facultad pone el docente, porque los docentes de los instructores son rentados, concursados,
pone el docente y el mobiliario, computadora, cañón, etcétera, etcétera, que los chicos utilizan para cuando dan educación para la salud, etcétera, computadora. Y el hospital se hace cargo de casi comida. Entonces, al ser ley, si viene un director nuevo que dice yo no quiero estudiantes acá, no es cuestión de voluntarismo ni de vos querés o no querés. Es una ley provincial. Por eso en Tucumán, que es donde más estudiantes tenemos, 18 pasantías. En Salta 3, en Jujuy 2 y en Santiago del Estero 2. En Santiago del Estero nos pasaba lo mismo que en Canadá. El gobierno no eran docentes nuestros, sino que recibían un adicional por docencia. Entonces los instructores que recibían. Pero viene otro ministro y le saca el adicional porque cuestión, no, acá yo no tengo plata, el presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces nosotros hemos concursado y los tenemos como la planta docente a los instructores de Santiago del Estero. Pero es ley. Bueno, en virtud del tiempo yo quiero agradecer la participación de los disertantes. Hoy Martín nos hablaba sobre la importancia estratégica de la formación de recursos humanos como un eje, como un pilar en la atención primaria de la salud. Y hoy es un punto de encuentro donde hemos conocido diferentes realidades, diferentes estrategias, diferentes situaciones en formación de recursos humanos, recursos que van más allá de lo meramente académico y que incluye o que debería incluir también formación en valores, formación en actitudes y aptitudes. Y diferentes estrategias que van desde el bailando por un turno hasta las herramientas de tecnologías aplicadas a la enseñanza, a la pedagogía, que en definitiva todos buscan mejorar esto que nosotros decimos salud, la accesibilidad, la gratuidad, la equidad en salud y la APS como la mejor estrategia para lograrlo. Así que muchísimas gracias por su participación.